Bienvenidos al Club Financiero Génova. Gracias hoy por hacer este desayuno tan importante aquí. Me voy a saltar todos los protocolos, alcaldes, alcaldesa, y le voy a dar gracias sobre todo a nuestros socios. Carmencita, siempre bienvenido. Conexus, siempre bienvenido. Vamos a establecer un contacto directo desde los dos puertos secos más importantes, el Puerto del Sol y el Club Financiero Génova. Gracias por estar. Agradeceros a todos vuestra asistencia de aquí. Soy Pilar Caro, la directora de la Fundación Conexus. Para los que no conocéis, que espero que seáis pocos, aún así contaros que la Fundación Conexus llevamos ya 10 años. Hay que agradecer hoy a nuestro presidente honorífico y vicepresidente Javier Serratosa, que fue uno de los ideadores de esta idea, y es crear una fundación, obviamente sin ánimo de lucro, en Madrid, que tendiera puentes entre la comunidad valenciana y Madrid, entendiendo que lo que nos une a Madrid y a la comunidad valenciana es mucho más que lo que nos separa, siempre contemplando el proyecto de España. Creo que es algo importante. Llevamos 10 años haciendo todo tipo de encuentros empresariales, sociales, culturales e institucionales. Entendemos que este proyecto, el que no hemos dudado ni un solo momento en apoyar, es fundamental para la comunidad valenciana y para Alicante. Sin duda, proyectos como este, y sobre todo avalados por los alcaldes y por empresarios a los que conozco y que siempre luchan por su tierra, yo creo que ese es lo que siempre va a apoyar Conexus. ¿Qué me gustaría destacar antes de dar paso a los invitados? Que cuando hay empresarios que unen la profesionalidad y la pasión, como es el caso de algunos patronos que están aquí, son patronos de Conexus, Carmencita, Antonio Arias, y unen ese amor por sus municipios, por su tejido empresarial, por la creación de valor, tanto en el territorio como de personas, Conexus siempre va a apoyar este tipo de iniciativas y sobre todo que sean conocidas en Madrid. Alicante, Comunidad Valenciana y Madrid son dos territorios que tienen muchas sinergias, que estamos desarrollando muchas, pero todavía nos quedan muchas por desarrollar. Simplemente darles las gracias. Conexus siempre vamos a apoyaros todo lo que signifique generar valor para la Comunidad Valenciana y generar empleo. Tenemos con nosotros hoy al alcalde de Novelda, Fran Martínez, a la alcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer, y al profesor de Geografía de la Universidad de Alicante, Antonio Prieto. Ellos nos van a contar el proyecto y después, si consideráis, podemos iniciar un debate de preguntas, porque seguro que hay muchas cosas interesantes que se quedarán sobre la mesa. Así que le damos la palabra al alcalde de Novelda, Fran Martínez. Buen día, buenos días. Es un verdadero lujo y un verdadero placer estar hoy aquí, y por eso lo primero de todo quería agradecer a Fundación Conexus y también al Club Financiero Génova que nos hayan abierto hoy las puertas y nos hayan abierto también esta ventana al corazón de España, al corazón de la nación, precisamente para presentar un proyecto transformador y un proyecto integrador de ya no solo de la provincia de Alicante, sino también de toda la extensión del territorio español. Y es que el proyecto Puerto del Sol, la iniciativa Puerto del Sol, sin ningún lugar a dudas, va a ser y será uno de los puertos secos más rentables de toda la nación española. Un puerto seco rentable por una serie de ventajas competitivas y ventajas inherentes a la situación estratégica que tiene el enclave que defendemos y por el que apostamos desde dos localidades como son Novelda y Monfort del Cid. Y es que el sitio en el que presentamos, o en el sitio en el que vamos a desarrollar esta iniciativa, vamos a desarrollar este puerto seco, está en pleno corazón de la provincia de Alicante. Está a escasos 15-20 minutos de los principales centros de producción de la provincia de Alicante, que recuerdo que es la quinta provincia a nivel de PIB de todo el conjunto español. Está, como digo, a 15-20 escasos minutos tanto del puerto de Valencia como del aeropuerto de Elche, como de la zona empresarial más importante en la provincia, como es la zona industrial de Elche. Pero además se da una serie, como digo, de ventajas inherentes que al final se tienen o no se tienen, y este enclave los tiene, que es una extensión de recta, una extensión en suelo completamente llano de la línea del ferrocarril, que llega en largo, si unimos las dos localidades, llega
hasta 2 kilómetros de recta en vía en suelo perfectamente plano, lo cual da la verdadera dimensión y la verdadera extensión del proyecto del que estamos hablando y el que estamos presentando. Además, se trata de una zona perfectamente conectada. Como he dicho, por una parte tenemos el ferrocarril y el AVE que discurren en un mismo tramo en paralelo, y luego tenemos la autovía y la autopista. El antiguo camino de Castilla también está a 5 minutos escasos, de manera que las conexiones están ya hechas, están ejecutadas, y esos grandes ríos que eran antes los ríos navegables por donde circulaban las mercancías, ahora son las autovías, las autopistas y el ferrocarril. Y en este punto se encuentran las tres en un mismo sitio. Como digo, el segundo factor o el segundo punto fundamental es que estamos ante un proyecto, como he dicho, que transformador y que al final le va a dar un impulso a la provincia de Alicante y en concreto al Valle del Vinalopó. Es que estamos hablando, sin ningún género de duda, en que este proyecto lo que hará será convertir el Valle del Vinalopó, ahora mismo en la situación en la que está, darle ese impulso para que pueda ser perfectamente el futuro Silicon Valley. Lo estamos viendo cómo desde Generalitat se está apostando por la digitalización y transformación tecnológica en toda la zona, y este viene a reforzar, a complementar y sobre todo a superar las iniciativas que ya están en marcha. Por tanto, como digo, la situación es estratégica, el momento es el oportuno, y además se da la condición de que en la zona, en esta comarca, tenemos eso que vosotros los empresarios denomináis el know-how, que es, al final, tenemos un tejido empresarial que ya sabe aprovechar estas oportunidades. A mí me viene a la mente hace 100 años un hito casi casi parecido al discurrir del corredor mediterráneo, como fue la línea Madrid-Zaragoza-Alicante, el ferrocarril, a principios del siglo XX, que también cuando pasó por toda esa zona, regeneró, reinvirtió y reconvirtió modificó todo el terreno, creando unas oportunidades de riqueza y creando también un tejido empresarial que es ahora mismo el que está ya asentado en esa zona, como son el mármol, las especias, la agricultura y todo el tejido comercial. Por tanto, es fundamental que ya haya un tejido empresarial maduro, que ya haya un tejido empresarial competitivo, para que esa zona, ese puerto seco, no caiga de nuevas y haya que crear todo alrededor, sino ya está creado, y una inversión de este tipo lo que hace es, ni más ni menos, que realzar y potenciar lo que hay, además de generar todas esas nuevas oportunidades de negocio. Y es que estamos hablando de que no solo es el puerto seco, la extensión o la zona donde está ubicado es 1,5 millones de metros cuadrados, pero es que alrededor, el conjunto del que estamos hablando son 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial para complementar ese intercambiador logístico, para complementar esa plataforma logística. Por tanto, no estamos hablando solo del puerto seco, sino todo lo complementario y auxiliar que se va a desarrollar alrededor. Por eso, cuando he dicho antes de que estamos hablando de un verdadero proyecto transformador y vertebrador, va enfocado en esa línea. Y de ahí que me haya aventurado a decir de que estamos ante posiblemente la transformación del Valle del Vinalopó en un futuro Silicon Valley. Y el cuarto punto fundamental es, la pandemia nos ha cambiado muchísimas cosas, nos ha cambiado ritmos de vida, pero también ha revelado algunas cuestiones y algunas fortalezas, que es la logística. La logística, todos hemos podido comprobar de primera mano que es fundamental hoy en día. Ya no solo para llevar la mercancía a donde haya que llevarla, para que el cliente pueda acceder al producto, sino también para que las mismas empresas, en el tema de costes, puedan abaratarlos y podáis competir en igualdad de condiciones con otros mercados o con otros países o con otros productos. Pero es que además, con este proyecto, lo que hacemos es continuar en esa senda que desde Unión Europea, ¿qué os voy a decir yo cuando vosotros ya lo estáis aplicando? Que es el de reducir esa huella de carbono, continuar en la senda de reducir emisiones, etcétera. Estamos comprobando cómo cada vez está la apuesta que se está realizando por parte de todas las administraciones supranacionales es trasladar ese continuo discurrir por carreteras, trasladarlo el máximo posible al ferrocarril. De ahí que, una vez más,
el futuro, y parece mentira, el futuro al final es un bucle, es un círculo, el futuro vuelve a ser un medio de locomoción que ya lo tenemos cercano, como es el ferrocarril, pero en este caso se da por fin las condiciones inherentes en el territorio que es el corredor mediterráneo, por fin va a ser una realidad que va a llegar hasta la provincia de Alicante en el 2023. Y por último, y no menos importante, está el componente social, la acción social que todas las empresas tenéis y también hacéis. Estamos hablando de una inversión, y estoy repitiendo que es una inversión transformadora del terreno y además va a crear riqueza. Esa riqueza vosotros sabéis de mejor manera que ninguno, porque lo aplicáis en el día a día, al final supone empleo, supone que la gente tenga capacidad para desarrollarse y capacidad para vivir. Y eso, como digo, vosotros los empresarios sois el ejemplo perfecto de cómo redistribuir la riqueza. Eso que muchas veces desde las administraciones públicas se intenta, en la empresa privada se da día a día y la realizáis día a día. Por tanto, para finalizar mi explicación, así que desde el corazón y desde mi humilde opinión, al final es, como he dicho, es un lujo y un placer que un humilde alcalde, un humilde político, muy orgulloso de su ciudad y de su gente, esté aquí presentando este proyecto, pero ahora es el momento vuestro, vosotros sois los empresarios, vosotros sois los que tenéis la verdadera visión estratégica y la verdadera visión de oportunidad, y ahora es el momento para que decidáis apostar por este proyecto, que como he dicho, no solo es ilusionante, no solo es un proyecto de futuro, sino que es un proyecto de verdadero presente. Por tanto, muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días, gracias por recibirnos, por ofrecernos este espacio para comunicarnos, y sobre todo me gustaría agradecer el trabajo que ha hecho el equipo que hay detrás para que hoy podamos estar aquí. Gracias a Ana, Osana, Jesús, por hacer que este proyecto discurra por toda la comunidad y salga incluso a Madrid hoy para que escuchéis y conozcáis qué es este Puerto del Sol. Nosotros creemos que este encuentro hoy es fundamental por varias razones. Primero, conocernos personalmente y visualizar así que detrás de este proyecto hay personas. Y esas personas representan a miles de familias que prosperarán si este proyecto sale adelante. Como bien ha dicho Fran, los empresarios sabéis perfectamente lo que es generar riqueza. Y esa riqueza la necesitan nuestras familias, nuestras poblaciones, no solo Fonforte y Novelda, sino la provincia de Alicante sería muy beneficiada de una plataforma intermodal, un puerto seco de estas características y en esta ubicación. Yo creo firmemente que la economía debe estar al servicio de esas familias, que también están hoy aquí, aunque no estén sentadas, están hoy aquí, con esos ojos puestos en un futuro mejor para las generaciones que vienen. Y a esto hemos acudido hoy, a prosperar económicamente y socialmente, de forma conjunta, en la que ofrecemos un proyecto robusto, siempre aportando seguridad jurídica, muy importante para las empresas que se vengan a implantar a esta zona, y seriedad a la hora de gestionar como ayuntamiento vuestros propósitos. Nuestra candidatura se asienta sobre las bases de la cooperación urbanística, la cooperación entre municipios, pero de una perspectiva global, no local, y una predisposición total y absoluta a ayudar como administraciones públicas al desarrollo de la implantación de esa parte logística de vuestras empresas. Hay que impulsar, y queremos impulsar, un transporte de mercancías a la altura de los tiempos que vivimos, no solo de los que vivimos, sino de los que están por llegar. Un impulso para el ahorro de costes y la sostenibilidad medioambiental. Después, el departamento técnico ya centrará un poco más estos detalles, pero al igual que Fran, me gustaría realzar y resaltar la ubicación, ya que tenemos varios kilómetros de fachada a la autovía hacia Madrid, y las condiciones ferroviarias que se dan en estas poblaciones, en las dos, son muy ventajosas para albergar un gran nodo de comunicaciones.
que abarca desde instalaciones de Adif a esos operadores que nos necesitan y que la necesitan, hasta empresas que la utilicen a diario para su transporte de productos y mercancías. En estos momentos se pone a disposición 3 polígonos ya reclasificados como suelo industrial, algo muy importante para cualquier empresa que quiere implantarse es esa seguridad jurídica de la que hablaba. Que entre Novelda y Monforte sumamos 4,5 millones de metros cuadrados, además de 1 millón de metros cuadrados reservados para esa posible ampliación. Es decir, no solo podemos albergar un puerto seco, una plataforma intermodal, sino a todos los operadores y las empresas, tanto usuarias como auxiliares. También queremos redundar en que esta candidatura del Puerto del Sol, que impulsamos Novelda y Monforte, se encuentra en el corazón exacto de la provincia de Alicante. Hoy estamos en el corazón exacto, como dice Fran, de la nación, y este puerto seco, Monforte y Novelda, se encuentran en el corazón exacto de la provincia de Alicante. A menos de 20 minutos tanto del puerto de Alicante, el puerto marítimo, así como el aeropuerto. Seríamos ese vértice que falta para ese triángulo, donde solo en 30 minutos llegaríamos al 65% de la provincia de Alicante. Desde Monforte, además, nace el tramo del AVE con Murcia, el corredor mediterráneo. Es la segunda circunvalación de las áreas metropolitanas de Elche y Alicante, segunda y tercera ciudades respectivamente más grandes de la Comunidad Valenciana. De otra parte, en nuestro municipio se encuentra el nudo de comunicaciones más importante para las próximas décadas, el ancho de vía internacional, que hará compatible nuestras comunicaciones con toda Europa. Hoy hemos venido a ofreceros nuestro corazón, el corazón de Alicante, que a un ritmo sincronizado recibirá y enviará nuestras, vuestras mercancías al mundo. Hemos venido a exponeros que esto es más que un proyecto económico, como he dicho antes. Es un proyecto también humano, un reto que nos hemos propuesto sacar adelante. Históricamente, siempre hemos tenido diversas unidades de medida que determinan el desarrollo de las grandes economías. Una de ellas es la capacidad de comunicarse con el resto de territorios y personas, que en definitiva es lo que ofrece este Puerto del Sol. Aspiramos a ser ese núcleo comunicacional entre nuestro país, nuestra provincia y el resto del mundo, porque así se han forjado las grandes naciones y esta es nuestra aportación. Independientemente de los colores políticos que tengan que gobernar, queremos asegurar una infraestructura duradera, sólida y una proyección de cara al futuro que beneficie a todas las partes implicadas. Muchas gracias. Mi parte pues consiste en presentar la parte más técnica del proyecto, del Puerto del Sol, ¿no? Que aunque vengamos a presentarla hoy, pues ya hace varios años que venimos trabajando en ella y dando pasos uno detrás de otro, como hay que hacer las cosas, ¿no? No llegar simplemente al final, sino ir pasando, quemando cada una de las etapas e ir ajustando el proyecto a la realidad, ¿no? Como comentaban, el Valle del Vinalopó ha sido la tradicional unión entre la meseta, o sea, Madrid, la capital, y el primer puerto mediterráneo más cercano que tenía, ¿no? Que era Alicante. Era el más sencillo, pasar por puertos de montaña y por lugares más dificultosos, ¿no? Hoy en día ya con las obras de ingeniería todo eso se ha vencido y hay otros puertos que han ganado en ese sentido la cercanía a Madrid, ¿no? Pero bueno, Alicante sigue siendo un vínculo especial de relación con Madrid, ¿no? Por otros temas, no solamente económicos, sino también por el tema meramente turístico, por otras cuestiones que también tiene la provincia, ¿no? Y como ya ha dicho Fran, pues es la quinta provincia en Producto Interior Bruto de España y la cuarta en población. O sea, estamos en un lugar, el sureste de la península, que tradicionalmente además ha sido muy, muy industrial, muy emprendedor, con muchas iniciativas en este sentido, ¿no? Bien, pues el Puerto del Sol se fundamenta en 4 ejes fundamentales, ¿no? Por un lado, la viabilidad, que ya ahora comentaremos, por otro lado, la cercanía a los principales centros económicos también del sureste, no solamente de la provincia de Alicante, sino en otras provincias cercanas, por ejemplo, como Murcia o Almería incluso. El tercer eje es la economía verde. Sabemos que la Unión Europea, en el horizonte de 2050, está proponiendo ya la descarbonización de la economía, y en este sentido las autopistas ferroviarias vendrán a sustituir las autopistas
terrestres que venimos trabajando en España de los años 60. España en los años 60 cambió su modelo, apostó mucho por las carreteras y durante 50 años hemos estado trabajando, 60 años hemos estado todos trabajando con el transporte por carretera. Vuelve otra vez a lo anterior, ¿no? A trabajar por el transporte por ferrocarril, como bien estuvo a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Y por el otro, el cuarto eje es un eje tecnológico y innovador, que ahora también comentaremos. En cuanto a la viabilidad, pues es la localización inmediata a los principales centros económicos de la provincia de Alicante. Como ya se ha dicho, tanto Alicante como Elche, por autovía, están a 15 minutos. Eso implica el puerto y el aeropuerto, uno de los principales aeropuertos de tráfico internacional de la península ibérica, si descontamos los aeropuertos insulares, que evidentemente tienen un tráfico superior. Y también a los principales centros productores y consumidores de esta iniciativa, ¿no? Por otro lado, la situación urbanística se encuentra resuelta, donde se propone la instalación en sí de las instalaciones ferroviarias. Es un sector de 1,5 millones de metros cuadrados, clasificado en 2008, con lo cual es un suelo urbano industrial, que falta desde el desarrollo, evidentemente. En eso es lo que estamos trabajando ya desde hace tiempo, cómo adaptar un polígono industrial de 2008 a una necesidad de una plataforma logística de la década de 2020, ¿no? Hemos tenido reuniones con Consellería de Territorio, con Consellería de Medio Ambiente, con la Dirección General de Urbanismo. Estamos ya trabajando en este ajuste, ¿de acuerdo? Con lo cual, este plano que veis aquí ahora, que es la presentación primera que teníamos, ha cambiado bastante, ¿no? Las parcelas, estamos hablando, ahí ya estaban en parcelas de unos 30.000 metros cuadrados, ahora estamos hablando de parcelas de entre 60 y 100.000 metros cuadrados, con alguna incluso de 120.000 metros cuadrados, ¿no? Se estructura el sector en torno a la vía del tren, a la vía del ancho ibérico, ¿de acuerdo? Que es la vía inferior, que podéis ver en la imagen. En total son 2.800 de línea recta, sin apenas desnivel, con lo cual es válido desde el punto de vista técnico para implantar una instalación de este tipo, que ahora mismo está inmersa en los proyectos de incorporación de terceros carriles, en ambos sentidos, ¿de acuerdo? Que también tenemos pendiente una reunión con Fomento para ver cómo se ajustará ese tercer carril, ahora mismo en proyecto, como digo, y con dos enlaces del... gracias, Ana. Y con dos enlaces al norte y al sur, ¿de acuerdo? No directamente sobre la autovía, sino sobre carreteras secundarias para tampoco forzar los actuales accesos a la autovía. Creo que os han pasado un pequeño plano, lo tenéis. Bueno, pues este sería el trabajo en el que estamos trabajando ahora. Serán unos 350.000 metros cuadrados de las instalaciones ferroviarias que incorporarán tanto a la playa de vías como las playas de contenedores, de almacenamiento de contenedores y de aparcamiento de camiones, ¿de acuerdo? Estructurado en torno a un eje central que es un gran parque central, que además viene a solucionar uno de los problemas que históricamente, no el sector en sí, sino otros municipios, sobre todo Monforte ha tenido durante mucho tiempo, una rambla, un barranco que pasa justo por el centro con inundaciones periódicas, viene a solucionarlo porque son dos parques inundables que podrán retener las aguas y además ayudará a minimizar el impacto ambiental de estos riesgos naturales que actualmente tiene sobre buena parte de, como digo, sobre todo el municipio de Monforte, la localidad, ¿no? Incorporamos también usos terciarios, ¿de acuerdo? Una gran manzana de usos terciarios y, como digo, un frente a la autovía bastante, bastante importante. La ventaja es que esta modificación de la ordenación que actualmente existe es una ordenación, bueno, para el que tiene algo de urbanismo, es no estructural. Eso de no estructural significa que es potestad del ayuntamiento, es competencia municipal la de hacer esta ordenación, ¿de acuerdo? Aunque tengamos que hacer un trámite ambiental que también, según la legislación valenciana, se queda en sede municipal. O sea, el trámite es mucho más sencillo y mucho más abarcable que si tuviéramos que ir a un trámite autonómico, que ya sabemos todos que estos trámites ambientales sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo acaban, en las instancias autonómicas. Sin embargo, bueno, en sede municipal es mucho más controlable el tema. Las conexiones están ejecutadas. La previsión es que el ancho internacional en el tercer hilo del actual ancho ibérico esté ejecutada hasta Alicante 2023. Ya está en estos momentos la vía de entre Valencia y la Encina ya está ejecutada, el nudo histórico de la Encina, que ahí separa las vías hacia Valencia-Barcelona y hacia Madrid y al norte. Bueno, pues a Alicante está previsto que llegue a 2023 y en principio parece que más al sur va a costar algo más de llegar. Según conversaciones que hemos estado teniendo, pues casi 10 años tardará en poder llegar al sur de Alicante por diferentes circunstancias, entre otras, bueno, porque sabemos que el tramo entre Murcia y Almería se desmanteló en los años 80
y hay que volver a construirlo, y tiene algunas dificultades en algunos pasos, sobre todo en el ramal de Granada. El de Almería es más sencillo a través del Valle de Almanzora. Tanto en importaciones como exportaciones hay un gran potencial ya actualmente, simplemente con los sectores económicos que operan en estos momentos en el ámbito de influencia, como ya decíamos, ¿no? Estamos hablando en dos escenarios que estamos trabajando, aproximadamente, en un caso es un poco menor, en otro es algo mayor, en torno a 1 millón de toneladas anuales. Básicamente en importaciones y exportaciones nacionales o en movimientos nacionales, ¿de acuerdo? En este sentido, el 70% de los movimientos de mercancías de la provincia de Alicante, actualmente mayoritariamente por carretera, en un casi 97%, se trabaja en el corredor mediterráneo, ¿de acuerdo? En el arco entre Almería y Barcelona, y Gerona en la frontera. Sin embargo, el 30%, que esto también es importante, es Madrid, el norte de España, e incluso de esa parte hay un 8% que también es Portugal, por diferentes circunstancias, sobre todo de la industria concreta del Valle del Vinalopó. Estaríamos entrando en este sentido que, en el mejor de los escenarios, estaríamos hablando de 6 trenes en ambos sentidos, en tráfico internacional, y en 10 trenes completos en ambos sentidos en tráfico nacional. ¿De acuerdo? Evidentemente no significa que en alguna presentación, algún empresario ya lo ha preguntado, no significa que hay que esperar para montar todo el tren, sino que bueno, el tren saldrá de este Puerto del Sol y hará haciendo el recorrido dependiendo de si opta por el corredor mediterráneo o por el interior de la meseta, irá haciendo el recorrido en cada caso. En las sucesivas reuniones que hemos ido teniendo, pues hemos ido adaptando también estas dimensiones. En principio nos hablaban de trenes de 500 metros. Después nos pasaron a hablar de trenes de 750 metros. Ahora lo último son trenes de 1.000 metros. Bueno, al final les decimos que sigan pidiendo, que hasta 2.000 y pico tenemos, pero que tampoco se pasen mucho, ¿no? Vamos bien en ese sentido, ¿no? Ahí no hay problema. El problema es más en la cuestión del tráfico dentro de la línea ferroviaria. Hay líneas ferroviarias que no soportan trenes tan largos por los desniveles, simplemente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la línea Valencia-Zaragoza-Cantábrico. Ahí tiene unos desniveles que no soporta esos trenes tan largos, serán unos trenes de 500 metros, pero independientemente se podrán abastecer tanto unos como otros, que en el corredor mediterráneo a través de Barcelona con ancho internacional podrían llegar a cualquier plaza europea sin problema. En cuanto a la cercanía que comentábamos, es un enclave estratégico. El Valle del Vinalopó es una comarca de 500.000 de habitantes. Un amigo decía que, para hacernos una idea, si fuéramos Andorra seríamos 5 Andorras. Bueno, pues Andorra es muy famosa, está en todos los bocas de todos porque es un país. El Vinalopó es un país todavía, pero bueno, ahí estamos, y es 500.000 de habitantes, que además forma un triángulo casi perfecto, como estábamos diciendo, en 15 minutos con Alicante y con Elche. ¿De acuerdo? Es una iniciativa que también estratégicamente viene a poner en valor la industria del interior de la provincia de Alicante, tanto del Valle del Vinalopó como de otras comarcas. Por ejemplo, estoy hablando de la Foya de Castalla, que en su momento fue industria del juguete, ahora está evolucionando hacia otros tipos de industrias, ¿no? O sea, serían los puntos de mayor generación económica de la provincia de Alicante interconectados en apenas 15 minutos. El Puerto del Sol podría ser para la provincia lo que en los años finales de los 60, principios de los 70, supuso el aeropuerto. El aeropuerto en aquel momento era un pequeño aeropuerto que cambiaba de Rabasa, donde ahora está la Universidad de Alicante, precisamente, a una nueva instalación en el Altet, cerca del mar. Y hoy en día es uno de los principales aeropuertos de España y el tráfico que tiene a nivel internacional es muy potente. Pero es más, a 30 minutos está el 65% de la producción industrial de la provincia de Alicante, que nos llevamos al 95% si hablamos de los 90 minutos. Incluso solamente quedaría la zona más extrema de Denia, del norte de la provincia, que no se abarcaría en esos 90 minutos. Pero sin embargo se incorpora todo el sur, toda la parte de producción hortofrutícola de Murcia o de Cartagena, del campo de Cartagena, sí que entraría en ese radio de acción de 90 minutos. En cuanto a la economía verde, como ya he comentado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas ya están incorporados prácticamente en todas las iniciativas a nivel tanto público como en el sector privado. La iniciativa de la Unión Europea de la Estrategia Primero 2030, ahora ya estamos hablando de 2050, la Unión Europea va muy por delante estratégicamente previendo estas cuestiones, pues nos impulsa también a estos temas, ¿no? Y la Agenda 2030, que hay muchos municipios, entre ellos, por ejemplo, también Novelda, Monforte y otros, está trabajando en la Agenda 2030, pues lo que intenta es ayudar a la descarbonización de la economía, tratar de mitigar
los efectos del cambio climático. Cambiarlo será muy difícil, pero por lo menos mitigarlo, ¿no? Y ahí, en este sentido, en estos objetivos de desarrollo sostenible, el Puerto del Sol vendrá a incidir básicamente en esto que estamos viendo aquí, ¿no? En el objetivo 7, que es una energía sostenible y no contaminante. En el 8, que es un trabajo decente y crecimiento económico. El 9, que es la industria innovadora y las infraestructuras. El 11, las ciudades y las comunidades sostenibles. Y el 13, que es el que más estamos incidiendo en el tema de acción por el clima, ¿no? Y en cuanto al nivel tecnológico, el Puerto del Sol también fomenta la instalación de un hub de innovación y un desarrollo tecnológico aplicado al crecimiento sostenible en correlación con el distrito digital que la Generalitat Valenciana también está impulsando en la ciudad de Alicante, tratando de cambiar el modelo económico de la provincia, que hasta ahora está muy sustentado, excesivamente sustentado en el turismo es un sector importante, pero tampoco puede ser el único para mover la provincia. Y bueno, pues en este sentido el Puerto del Sol también vendrá a ayudar en esta cuestión. Esto no solamente en este 1,5 millones de metros cuadrados, como estaba comentando, que ha hecho más hincapié en él porque es donde va a ir la instalación en sí, sino, como bien comentaba María Dolores, en el resto de suelos industriales que hay en la comarca, ¿no? En Monforte ahora mismo hay un polígono industrial ya en marcha, que es Las Norias, con una ampliación prevista de 1,5 millones de metros cuadrados, y otro polígono muy cercano, que es Balaig, que también está ahora mismo en modificaciones para poder adaptarse a los nuevos tiempos. Son polígonos que vienen planificados en los años 2000 y, evidentemente, al futuro, y más en el sector logístico, no podemos estar trabajando en este sentido. Ahí, en esta cuestión, sí, el proyecto está muy avanzado para en los trámites administrativos, tanto urbanísticos como ambientales, para poder tener los sectores en marcha, ya poder entrar a trabajar en los sectores dentro de 2 años. O sea, estamos hablando de una rapidez relativamente factible y operativa. Y por mi parte, pues nada más, abierto a que pues cualquier duda, cualquier comentario, cualquier reflexión, pues la compartiremos y trataremos de resolverla, o nos iremos anotando para ir mejorando el proyecto. Muchas gracias. Nosotros ni somos urbanistas, nosotros somos humildes especieros, pero tirar un poquito del carro y decir, aquí estamos nosotros, porque estoy seguro que la iniciativa privada vendrá. Lo que yo creo que se equivoca la administración es en el retraso en la decisión, es decir, porque no es lo mismo, hemos hablado de un suelo jurídicamente seguro, un suelo que ya está recalificado, pero no es lo mismo desarrollar un puerto seco que desarrollar un polígono industrial sin el puerto seco. Yo estoy seguro que los dos proyectos tendrían éxito, pero claro, sería importante que la decisión fuera lo más rápida posible. Entonces, seguir contando con nosotros, pero esperamos que la iniciativa privada venga detrás. Venir de la mano de vosotros a un sitio como este, pues ya es entrar con muy buen pie. Y sí, la verdad es que lo que acabas de comentar es también esa sensación que tenemos, ¿no? Porque al final el producto, por llamarlo de una manera, está ahí. Es suelo ya industrial con una ordenación de años A, que afortunadamente el modificarlo es un trámite meramente municipal, por tanto en los plazos, como ha comentado Antonio, se reducen una barbaridad, en el mejor de los casos es año y medio, pero conociendo cómo son los plazos, y hablo perfectamente de lo que, y vosotros seguro que lo sabéis perfectamente, al final vamos a ponerle un mes más, un mes menos, pero son dos años. Es tiempo más que suficiente para desarrollar una plataforma de este tipo y sobre todo a la hora de acometer cualquier tipo de nave, cualquier tipo de infraestructura y demás. Y sí, ahí estamos. Entiendo también la situación, ¿no? Que la pandemia, el COVID, nos ha paralizado todo, ha hecho que los que tenemos que tomar las decisiones nos centremos primero en la vida y luego en lo demás, pero sí, ahora que por fin vislumbramos esa luz al final del túnel, las vacunaciones van con buen ritmo y demás, ya va siendo hora de que empecemos a sacar esos otros temas que en un momento determinado los tenemos parados, y ahí estamos. Esperemos que la decisión sea, en un principio era el primer trimestre, ya sabíamos que el primer trimestre no iba a ser. Cuando un político dice una fecha, siempre hay que tirarle un plazo, hay que alargarlo un poquito más, como digo, ahí sé de lo que hablo, pero creemos que igual para finales de este 2021 lo tendremos, sobre todo porque la previsión es
que en el momento en que llegue el corredor mediterráneo a esa zona, empiecen paralelamente a desarrollar, por una parte, la playa y las vías complementarias, y luego que continúe discurriendo hacia Alicante. Pero en el momento en que llegue al enclave, pues cuando la decisión está tomada, pues el corredor irá hacia un lado y justo al contrario se desarrollará esta infraestructura. Y sí que quería aprovechar la ocasión. Hemos venido aquí a vuestra casa a presentároslo. Ahora os lanzo a vosotros una invitación de que vengáis vosotros a nuestra casa y lo veáis in situ, porque a veces los planos son, o el papel es muy sufrido, pero verlo en vivo y en directo te da la verdadera dimensión del proyecto y también de la ubicación. De hecho, aquí detrás tenemos un balcón impresionante, allí también hay una ubicación estratégica en la que lo ves todo y te das cuenta de ese cruce de vías y ese triángulo perfecto de comunicaciones que tiene el enclave estratégico. Por tanto, os lanzo esa invitación para que cuando lo deseéis y cuando queráis, pues tanto la alcaldesa Monforte como yo os recibiremos con los brazos abiertos y os llevaremos y os informaremos de toda cuestión y toda pregunta que tengáis. Animar a todo el mundo empresarial, y hablo desde Mármol de Alicante, Mármoles de Alicante, Asociación de la Comunidad Valenciana, a que a 2 horas de AVE tienen una grandísima oportunidad de inversión. Algo que va a ser un revulsivo para toda una comarca y para toda una provincia. Una provincia que creo que saca siempre muy buenas notas en muchas cosas de economía en toda la, si la medimos a nivel nacional. Y bueno, más que nada, mi pregunta era a Antonio Prieto el tema de lo importante de las importaciones, que es también lo que nos va a dar esa seguridad económica de la viabilidad del proyecto, porque sabemos de esa capacidad exportadora del conjunto de sectores que ya existen en torno al Puerto del Sol y también de esa actividad importadora, entre ellas el mármol. Vemos una gran oportunidad para fortalecer de nuevo a Novelda y en la comarca del Vinalopó como un centro del corredor del mármol, como llamamos desde Pinoso hasta Novelda, pasando por Monforte, La Romana, La Algueña y Monóvar, que la parte de importación es muy interesante para nosotros porque creo que también nos va a reforzar. Ese estudio de importación tiene su peso, está valorado y creo que le da también la seguridad económica porque, claro, como tú siempre has dicho, los trenes salen llenos pero también tiene que volver con mercancías. Pues sí, efectivamente, los trenes, como pasa ahora con los camiones también en carretera, una cosa es el porte de ida, pero también el porte de vuelta, también para que sean rentables tienen que volver llenos, ¿no? Bueno, en este sentido, por lo que comentabas, a nivel de importaciones, estaríamos hablando que en el mejor de los casos saldrían siempre, actualmente es una provincia más exportadora que importadora, en líneas generales, saldrían del orden de 6 trenes al mes de salida, de exportación, mientras que se recibirían 3 trenes al mes. En principio con los datos actuales, o sea, se ha hecho en datos tanto a nivel de datos indirectos, o sea, de datos que ya existen, como también se ha hecho una encuesta a las principales empresas del ámbito de influencia de los 60 minutos que comentaba, ¿no? Que incluye tanto empresas de la provincia de Alicante como de Murcia. Parece que en este sentido el retorno estaría casi asegurado parcialmente, en un porcentaje importante, a falta de la explotación en sí, que evidentemente mejorará estas cifras y las sinergias que comportará después al paso de los años con la gestión de las instalaciones, efectivamente. Aquí que se da esa confluencia de la colaboración público-privada y es real y patente, como estamos viendo aquí, dos cuestiones. Una es, ¿de qué entidad de administración pública depende el ok definitivo al proyecto? Porque sería bueno que todos lo tuviéramos en la cabeza, para unirlo con una segunda. ¿Qué más hace falta por parte del impulso privado, y me consta la pasión que la familia Carmentita le está poniendo a esto, qué más hace falta desde la parte empresarial para hacer ver que está detrás de este proyecto y que este proyecto puede ser real? Porque a lo mejor es lo que hace falta para que la primera parte dé ya el visto bueno, ¿no? Pero creo que sería bueno centrar una y otra cosa. Compartida, por una parte Ministerio y por otra Generalitat. Primeramente depende de Generalitat Valenciana, la que plantea cuál es la ubicación, y a continuación el Ministerio de Fomento pone a DIF a trabajar en esa zona. Lo lógico y lo normal es que si Generalitat plantea una ubicación, al final el que está sobre el terreno ya la toma con toda la información y la toma con todo el cóctel, ya está metido. Por tanto,
El Ministerio avala y respalda esa decisión y lo que hace es pone la pata de Adif. Y igual que es la segunda cuestión era qué es lo que igual le falta para acelerar esa... Al final es una... No una declaración de intenciones, sino una manifestación tal cual de hay esta apuesta por parte de inversores privados por esta ubicación. Al final, me imagino que si hay un respaldo fuerte, hay un respaldo unánime o hay una voz autorizada por la parte de capital privado, pues es lo que acelera esa toma de decisiones cuando... está la cosa así que no se sabe muy bien de qué manera o por dónde enfocarlo. Por eso siempre se ha hablado de esa colaboración público-privada, ese ente mixto que en este caso se da. Además también hay que recordar que la propia Generalitat, este proyecto no sale porque un día me levante y diga, pues mira, aquí vamos a poder ponerlo, llamo al alcalde y digo, mira, ¿qué te parece? No, al final ya hay un estudio por parte de Generalitat en el 2018 que marca esta zona, marca este enclave como uno de los enclaves fuertes para albergar una plataforma intermodal y es un enclave potente para nivel logístico. Por tanto, ante ese estudio fue cuando, lo que ha comentado Antonio, hemos ido reunión tras reunión, tocando diversas administraciones y claro, ahora ya tenemos más información, ya sabemos por dónde hay y en el momento en el que estamos, y el momento es ese. Si realmente hay una declaración de un conglomerado o una inversión que dice aquí, pues los acontecimientos se sucederán más rápidamente. Yo soy conocedor desde hace poco del proyecto, fue realmente vía Conexus que me enteré, y lo consideré importante desde el principio por la envergadura, y ahora lo que quiero preguntar es por la ambición, es decir, y por la realidad. Veo que se presenta como un hub, una plataforma logística de la provincia de Alicante. ¿Esa es la vocación? He escuchado en la intervención de alguno de ustedes que se proyecta hacia el sur, hacia Murcia y hacia Almería. ¿Pero qué ocurre con el norte? ¿Este proyecto le hace competencia a otros centros de distribución logística que hay ya en la Comunidad Valenciana, como el puerto de Valencia, el puerto de Castellón? ¿Qué hace competencia a Zaragoza? ¿Cuál es la ventaja comparativa que tendrá un empresario para utilizar este hub del Puerto del Sol frente a otros centros logísticos que están desarrollándose ya en la Comunidad Valenciana y hacia el norte para conectar el corredor mediterráneo con Europa? Yo tengo claro que la proyección hacia el sur está clarísima. Toda la producción de Almería, toda la producción de Murcia puede tener un buen centro logístico en el Puerto del Sol. Pero ¿qué ocurre con el norte? ¿Cuáles son las ambiciones de futuro del Puerto del Sol, más allá de la provincia de Alicante? Sabemos que Puerto Valencia, porque además también nos hemos reunido con Puerto Valencia, está desarrollando Fuente San Luis, que va a ser la sustituta de la actual estación de mercancías de Silla, que se ha quedado ya cerrada por los crecimientos residenciales. También sabemos que hay algunos problemas ahora mismo de tramitación urbanística y ambiental para Fuente San Luis, que aquí los tendríamos solventados. Pero yo no hablaría tanto quizá de competencia entre plataformas, sino de colaboración entre plataformas. Por eso nuestra reunión con Puerto Valencia fue en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cómo podemos colaborar tanto Puerto Alicante como sobre todo Puerto Valencia? Evidentemente es uno de los principales puertos del Mediterráneo y a nivel de importación, tanto importación como exportación, es el referente en estos momentos, yo creo, en España junto con Algeciras, con dos motivos completamente diferentes, ¿no? En ese sentido serán complementarios. Hacia el sur lo que hará sobre todo es vehicular exportaciones e importaciones, mientras que hacia el norte será una colaboración más de llevar las mercancías más allá a través de diferentes canales, bien por autopistas ferroviarias, como comentaba, Zaragoza o al norte por el eje atlántico, que en un momento determinado se podría entrar también a través de ese eje Valencia-Cantábrico, se podría entrar por el eje atlántico o trabajar por el eje mediterráneo sin problema hacia Europa en colaboración con estas plataformas que está comentando. El resto de estaciones de mercancías, que actualmente existen, pues es la de la provincia
es la del puerto de Alicante, que es una vía de 400 metros, que el puerto tampoco puede crecer más. El puerto de Alicante es un puerto extendido con menos tráfico y también muy cerrado a nivel urbanístico, porque ya está Alicante, ha abrazado completamente, incluso se ha ido al sur el puerto y Alicante ha ido al sur. O sea, le ha ido cerrando los posibles crecimientos. Y la otra es Elche Mercancías, que aunque ahora va a acometer una mejora, la mejora va a ser una mejora muy, muy reducida, porque al sur, como digo, no va a ir el corredor de ancho ibérico todavía durante un tiempo. ¿Hay otras plataformas candidatas en la provincia? Sí. Hay otra, sobre todo, que es la iniciativa de Villena, que también propone la ubicación. Creemos que Novelda Monforte es una localización mejor, más centrada en este sentido y con menos problemas urbanísticos. Villa tendría que reclasificar, tiene problemas de inundabilidad, tiene varias cuestiones que tendría que resolver, que quizás las podía resolver sin problema, pero son más dificultosas. Y la otra es la de San Isidro al sur, San Isidro en la plataforma de la Vega Baja, que parece ya descartada completamente como plataforma intermodal. Sí, quizá como recepción de mercancías y como un punto intermedio, pero también la zona donde se pretendía instalar esa estación de San Isidro, en la plataforma intermodal de San Isidro, pues en las últimas inundaciones de la Dana de 2019 se inundó completamente, porque la Rambla de Cox y la Rambla Salada las inundan la zona, ¿no? Con lo cual se ha descartado una instalación de este tipo. Ahí, en este sentido, la candidatura de Novelda Monforte puede ofrecer otras ventajas, tanto de seguridad urbanística, como comentamos, pero también seguridad ambiental. O sea, en ese sentido, también los riesgos son controlables, son minimizables en este sentido, para colaborar con otras plataformas rápido, ya digo, en una cantidad de años bastante, bastante corta. Explicando a los directores de logística de las empresas asociadas a Mármol de Alicante, qué estaba pasando a nivel logístico, bueno, a nivel logístico marítimo mundial, estamos viviendo unos tiempos muy, muy difíciles, y lo que intentamos transmitir era que los 18.000 TEUs o contenedores de 20 pies que actualmente concentra el sector de la piedra natural de Alicante y que se exporta por el puerto de Valencia, para nosotros es muy importante, pero además digamos que hay que ponerlo en contexto, no solamente de exportación, sino de infraestructura. Hay que conectar. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar cualquier proyecto logístico que esté relacionado con el ferrocarril. ¿Por qué? Pues porque, como está pasando ahora mismo, los puertos concentran mucha carga, hay una situación de congestión a nivel mundial muy importante, y esto, unido a la tendencia del sector de mover cada vez barcos mucho más mayores, de 24.000 TEUs actualmente, hace que el ferrocarril sea un medio de transporte masivo en el cual vamos a tener que recurrir, ¿no? Cuando estamos recibiendo buques de 10.000 TEUs, con operaciones, de 10.000 contenedores, 3.000, 4.000 de descarga, 3.000, 4.000 de carga más el tránsito, necesitamos el ferrocarril. Por eso no es cuestión solamente de distancia, que sea larga, corta, sino de estar conectados y poder evacuar mercancía tanto a la import como a la export de forma rápida y eficiente. Y ahí la oportunidad también de Novelda, no solamente como centro de distribución para la provincia de Alicante, sino el poder contar con parcelas XXL conectadas por ferrocarril, pues supone una oportunidad también para atraer inversión, no solamente ya de cara a ser competitivos a la exportación, sino también como centro de distribución a la importación. Buenos días a todos. Como decía mi querido primo Jesús, estamos en un momento muy curioso, porque habéis expuesto de forma muy emocionante, los alcaldes que sois políticos, el proyecto. A mí me ha emocionado. Nosotros, como decía mi primo, somos humildes comerciantes de especias, nada más. Entonces, estamos con vosotros a tope porque vemos la oportunidad. Pero claro, la contradicción es, ¿cómo vamos a pedir a un inversor privado, por ejemplo, que tengo aquí a la derecha, o a un operador, o una constructora como UHL, o que están por aquí, o a un operador logístico, como también hay,
¿cómo les vamos a pedir una inversión privada, que es lo que nos pide la Generalitat, si no sabemos si el puerto seco va a Novelda Monforte o no? Entonces es una contradicción muy curiosa, ¿no? Porque ¿qué es antes, ¿no? El huevo o la gallina. Habrá que decidir si el puerto está en Villena o en Novelda de una vez. Yo creo que falta ahí una capacidad de valentía política de decisión, sinceramente lo pienso así. Me da igual el gobierno que esté de turno. Y claro, ¿cómo vamos a pedir una inversión privada a personas que van a poner un dinero sin saber si va a Novelda? Es una contradicción. Entonces, ¿cómo pensáis? Porque al final la comunicación es entre políticos, nosotros ahí no podemos hacer mucho. ¿Cómo pedimos a estas personas que nos están escuchando aquí en Madrid, en la planta 16, viendo toda la panorámica espectacular, cómo les vamos a pedir poner su dinero si no sabemos si el puerto va en Novelda o va a Villena? Gracias. Al final, vosotros tenéis algo que, sinceramente y honestamente, yo no tengo, que es ese olfato empresarial, esa red de contactos. Tenéis, podéis llegar por determinados cauces que igual nosotros no podemos llegar. Todas esas cosas al final vosotros domináis, ¿no? El sector privado tiene otra manera de contactar con el operador público, que al final es el que tenemos nosotros. Y luego, además, a mí se me ocurre, pues, de primeras, tener algo condicionado a... siempre está la opción, al final, de... vale, nosotros tiramos para adelante, condicionado a que sea esta la ubicación de la seleccionada por Generalitat. Se me ocurren mil maneras, que al final eso, los gabinetes jurídicos seguro que saben más que puedo saber yo. Pero yo creo que al final, si se tiene esa voluntad de decir, mira, pues... sí, lo vemos, nos parece efectivamente el enclave está, la zona es idónea, y en el momento en que se investigue un poco, yo creo que esa parte que tenéis vosotros, yo creo que podréis obtener más información incluso de la que igual podemos tener nosotros, y luego también esa acción jurídica que al final siempre se puede conseguir algún tipo de acuerdo, algún tipo de planteamiento para llegar, nunca mejor dicho, a buen puerto. Yo creo que vaya con parte con más peso para ser elegida que si no están todo eso ya preparado para actuar en el momento que la decisión se tome. Yo creo que puede ser un trabajo previo importante y necesario para también darle ese último toque de gracia para que sea este enclave el elegido. Creo que es un trabajo previo que es necesario. Y como dice Fran, pues también hace que el empresariado, que tiene otras medidas de presión frente a consellerías y a los políticos, pues les haga tomar una decisión pronto, porque hay un proyecto que ya está prácticamente, va a salir del horno y necesita ejecutarse. Por lo tanto, yo creo que ese también es muy importante, que estemos todos preparados para presionar para que se tome esa decisión pronto. Yo, incidiendo en lo último que comentaba la alcaldesa de Monforte y el alcalde de Novelda, creo que hay una premisa básica que hay que insistir. El Puerto del Sol, entiendo que no puede funcionar o andar por sí solo sin unos terrenos industriales al lado, y en este caso, tal y como se ha planteado, grandes parcelas XXL, y además con un potencial de desarrollo en ese sentido industrial inmenso, que son casi 6 millones de metros cuadrados pegados a la autovía Alicante-Madrid. Y en cambio, el polígono industrial podría funcionar por su sola ubicación y su situación estratégica solo sin el Puerto del Sol. Quiero decir, el Puerto del Sol atrae evidentemente muchas más industrias de un determinado tipo, logístico, etcétera, etcétera, con todo lo que está cambiando la logística en este momento, pero en cambio un Puerto del Sol solo, aislado, en medio de la nada, como algunas actuaciones ferroviarias se han hecho en este país en los últimos años, eso no conduce a nada. Todo esto son argumentos que creo que la Generalitat tiene bien escuchados
y suficientemente valorados. De alguna manera nos han pedido siempre a Novelda y Monforte que presentáramos el proyecto muy trabajado, muy labrado, para empezar a hacer, y en eso, para empezar a instalarse, y en eso creo que tenemos un trecho bastante considerable respecto a nuestro competidor hermano de Villena. Quiero decir que Villena, primero, está donde está geográficamente. Pensad un poquito a quién beneficia más Villena, a priorísticamente. Castilla-La Mancha, Murcia, está en un extremo de la provincia de Alicante. En cambio, Novelda, como se ha explicado Monforte, estamos en el corazón mismo de la provincia. Y además, la situación urbanística de los futuros terrenos del puerto seco y del polígono industrial anexo al puerto seco de Villena está todavía, vamos, en la simiente no está ni lanzada a la tierra. Villena tiene un largo recorrido por hacer, por trabajar, para estar en disposición de, en el año 23, cuando llegue la infraestructura ferroviaria hasta Alicante, hasta Novelda, hasta el cruce de Monforte, estemos preparados para, en el mismo momento que el puerto seco tenga la vía allí, el puerto, lo que es el polígono pegado al puerto seco, esté urbanísticamente preparado y en flor para empezar a despuntar. Yo creo que eso es un poco lo que la Generalitat está pidiendo y está deseando que se le presente todo el trabajo muy, muy hecho, muy avanzado, muy masticado, para que sea muy fácil, o sea más fácil, no muy, sea más fácil decidir cuál es la mejor ubicación para esta zona logística. Por lo tanto, en ese sentido, los inversores pues han de también valorar dónde conviene en cuanto a rentabilidad temporal y en cuanto a situación estratégica, pues considerar o no esa inversión futura. En ese sentido, pues yo quiero resaltar y apoyar las palabras de nuestro alcalde de Novelda y de nuestra alcaldesa de Monforte para seguir insistiendo en que lo tenemos todo hecho, todos los deberes preparados para que el profesor Fomento y el profesor Consellería nos den el aprobado suficiente para tener el puerto seco cuanto antes. Sí, simplemente desde el sector privado y desde la inversión, yo felicitar los esfuerzos desde el sector privado en llevar a cabo una infraestructura importante. En el fondo, hablando del tema de competencias, si miramos España dentro del seno de la Unión Europea y de los puertos internacionales, con Valencia, con Alicante, es una red vital, yo creo, que para el desarrollo del futuro. Entonces, más es más. Lo que es las necesidades logísticas de hoy quizás son pequeñas con lo que será mañana, con toda la transformación que hay tecnológica, etcétera. Entonces, nada, felicitar al grupo. Yo creo que estas iniciativas desde el sector privado, con empresarios y administración, es algo que yo, que llevo 5 o 6 años ahora en España, echo a veces en falta, y creo que es una muy buena manera de llevar a cabo mejorías de infraestructura y de inversión en el país. Muchas gracias y feliz día.